infinitamente en comparación con el resto de la población. Mire usted, compare. Entonces, empezando por ahí, quizás los países que quieran liberarse cierren las puertas y saquen de su territorio nacional a los invasores que se dicen representar en las embajadas, porque las embajadas son centros de adiestramiento para los agentes de servicios especiales de la inteligencia de Estados Unidos. Eso es. Y ahora lo pueden ustedes comprobar, inclusive hasta con los cables que han salido públicamente de WikiLeaks. Ahí está todo. Estábamos hablando que en Latinoamérica no hay una embajada que no se use como centro de ataques internos, como centros de adiestramientos, como centros de entrenamientos para desestabilizar a esos países. Las embajadas estadounidenses en cada país latinoamericano son eso. Son una extensión más de los servicios de inteligencia para defender los intereses económicos, políticos, sociales, militares, ideológicos de los Estados Unidos. Cuando dice los Estados Unidos, también acuérdense ustedes que no nos estamos refiriendo en ningún momento a la población. Oiga, la población no tiene ni siquiera idea. Ni siquiera idea de lo que es Centroamérica. De hecho, hubo por ahí una prueba que le hicieron a diferentes sectores en la población estadounidense que ubicaran a México y nadie lo ubicaba. Todos creían que estaba adentro de Estados Unidos. Mire, con esta población usted puede hacer y deshacer. 60% el año pasado, el 60% de la población de Estados Unidos estuvo de acuerdo en que muy pronto va a venir Jesucristo. Mire qué cosa. Va a bajar. Y cuando les preguntaron, ¿y a dónde creen ustedes que va a llegar primero? A nuestro país, dijeron, Estados Unidos. Mire cómo tienen a esta población. Entonces, si usted está teniendo fe y usted está creyendo que el pueblo de Estados Unidos se va a rebelar y va a votar a su gobierno, yo creo que va a pasar otros 1000 años esperando. Cambie mejor usted. Cambie a su país. Porque en Estados Unidos usted bien lo sabe también que ahora ya el crack, ya la cocaína, ya fueron reemplazados y ahora la epidemia a nivel nacional que está barriendo con todo son los opios, es la heroína, esa que está trayendo la Agencia Central de Inteligencia de Afganistán y de una parte de México. Entonces han inundado al país a tal manera que ahora con esta nueva droga que ellos han mezclado y que han logrado hacer, ya nadie se salva, ni ricos, ni pobres, ni gente de color. De hecho, hay estados en donde la juventud ya completamente está bajo los efectos de esta droga. Y así está viviendo. Estados enteros, estados completos. De los 50 estados, ahorita no se salva uno. Es una campaña bien orquestada y bien dirigida y bien planificada por los organismos de estado, por las centrales de inteligencia, para tener bien controlada la población. Por un lado la tienen controlada con esto, con la amapola, ¿no? Con el opio, con la morfina, con la heroína. Y por otro lado la tienen bien controlada a través de Monsanto. Porque los han inundado de alimentación y de comida que los está engordando. Mire, el 80% de los adultos en Estados Unidos está con un grado ya sea grande o alto o menor de diabetes. Mire qué porcentaje. Y aún un general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dijo que la amenaza más grande de Estados Unidos no es el terrorismo, sino que es la gordura. Imagínense lo que acaba de decir, que cuando preguntan por reclutas ya no llegan. Y los que llegan no pueden pasar los exámenes porque están en exceso de peso. Los ponen a correr por 10 minutos y ya casi les agarra ataque al corazón. Imagínense. Precisamente por eso es que se están utilizando a todos los mercenarios de todo el mundo. Se han contratado mercenarios de Colombia, mercenarios de Chile, mercenarios de Argentina,
mercenarios de Honduras, El Salvador, Guatemala, que ahorita están allá en Siria, están en Libia. Ahí están todos estos mercenarios porque Estados Unidos ya no puede mandar a sus propios soldados. Salario nos decían que va de 80, bueno, podría ir desde los $50 hasta los $125 diarios para estos mercenarios. Aproximadamente hay 300.000. Ese es el ejército con el que cuenta Estados Unidos en estos momentos, de mercenarios. Y que hoy están en Yugoslavia y que Yugoslavia ya la partieron en 6 países. Kosovo es uno de esos 6 países y es la base y es el que se escogió para tener hospedados a una gran parte de estos mercenarios, porque es un punto de partida bastante geográficamente bastante importante e interesante para los Estados Unidos. No hablemos aquí de la OTAN. Usted sabe muy bien que la OTAN es Estados Unidos y Estados Unidos es la OTAN. Ahora, se habla de que son 26 países, 27 países los miembros de la OTAN, pero acuérdese usted que de nombre están ahí, ¿no? De nombre están ahí para no decir que es Estados Unidos. Bueno, de hecho, hasta El Salvador es un país, le llaman como miembro witness, le dicen, de la OTAN, por ahora, está a la espera de ser parte de esta organización que quieren traerla para América Latina. Usted bien lo sabe, ya Argentina y Colombia son ya países que están a un paso de convertirse en miembros de la OTAN. Precisamente por eso es que están acumulando todas las fuerzas, bases militares en esta región, en el caso de América Latina, en Colombia, en Perú, en Argentina. Ahora, vámonos entonces para Corea del Norte, porque este es un ejemplo de dignidad que deberían de seguir los países del mundo. Ya ni del tercer mundo, sino que todos los países del mundo, porque son ahora presas de este capitalismo que está en su etapa de más agresividad global. Vámonos entonces a aprender un poquito más del país más feliz del mundo. Profesional y el orfanato se han preparado muy bien. ¿El orfanato también? ¿Hay mucho nivel? ¿Algún talento en particular? No hay ningún talento especial en el orfanato, pero se han preparado a conciencia. Todos los elementos del programa a nivel ideológico impecables, sin embargo, a algunos artistas les falta técnica. El 27 de enero del año pasado, el mariscal hizo una visita sorpresa a nuestra fábrica. Cuando abrió estas puertas y entró, pudimos contemplar la brillante imagen del mariscal. Y era como si estuviéramos soñando despiertos.
Era como si solo yo fuese la única afortunada que recibió un honor inalcanzable para los demás. Parecía como si toda la fábrica y todo el taller se llenara de luz con la llegada del mariscal. Es imposible expresarlo con palabras. En respuesta a la atención que nos brindó el mariscal el año pasado, nos convertimos en los primeros en completar el plan y tuvimos el mayor número de innovadores. Desde temprana edad, Moon Gan-sun fue bendecida con el amor del partido. Perdió a sus padres, que fallecieron cuando era aún muy joven. Sin embargo, el amor del partido compensó su pérdida con creces. Recibió una educación básica, luego abandonó el campo y se trasladó a la capital. Estaba muy orgullosa de unirse a las filas de nuestra fábrica de primera clase. Cada año superaba los objetivos en 2, 3 e incluso 5 veces. Así es como se convirtió más rápido que los demás en una trabajadora líder. Su nombre se volvió conocido y su familia recibió mucho amor por parte de nuestro mariscal. Nuestro mariscal galardonó su dedicación al trabajo con una casa en la mejor avenida, con las mejores condiciones de vida imaginables. Esta es la habitación de los niños. La segunda habitación es un dormitorio. Esta foto fue tomada el 30 de julio del 2009, cuando el comandante supremo visitó nuestra fábrica. La fotografía del centro fue tomada el 4 de septiembre del 2012, cuando el mariscal visitó nuestra casa. Cada mañana, cuando nos levantamos temprano y vamos a la cocina, vemos el gran monumento que nos inspira en un nuevo día de trabajo, pensando que debemos hacer todavía más. Tenemos casa nueva sin haber gastado un solo centavo. Ahora todo el país lo sabe, todos saben lo felices que vivimos. Todo gracias a nuestro líder. Semejante suerte se da pocas veces en la vida. Somos una pareja muy feliz. Realmente somos los más benditos de entre los benditos. No todos pueden disfrutar de tanta felicidad. El padre de Pangton estudiaba en la Universidad Tecnológica mientras yo trabajaba en la fábrica textil. Cuando me vio en el periódico y en las noticias, vino a verme. Y así es como nos conocimos. El 30 de julio del 2009, el comandante supremo visitó la fábrica de Pansok y elogió a los mejores trabajadores. Vi que entre ellos había mujeres y decidí que quería vivir con una mujer así. Y con ese deseo en mente vine a verla. Así empezó nuestra relación y ahora vivimos juntos. Maravilloso. Thank you.